vamos al teatro y déjenme decirles, afortunadamente los clásicos se retoman y bendito, porque quiere decir que estamos en vigencia, tanto pensamiento. Oigan, se estrena, bueno, más bien ya está en temporada, la obra Ajax, con la dirección escénica de Olivia Barrera, y está con nosotros para platicarnos un poquito y que nos digan en dónde podemos ir a verlos. Está Yeya, la Madrid, y E y B y Bert Lara. ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien, mucho gusto. A ver, cuéntenme cómo llegan. Bueno, más bien, ¿de qué se trata? ¿Dónde se está presentando? Para que nuestros amigos puedan asistir. Bueno, Ajax es una obra de Sófocles. Sí. Es una tragedia griega que nuestra maestra Betsabe Eras fue la que hizo la adaptación de nuestro montaje de titulación. Perfecto. Y estamos en el Telón de Asfalto todos los jueves a las 8:30 de la noche y los sábados a las 12:30 a las 12 del día. Uh-huh. Y estamos hasta el 22 de junio. Sí. Ok, entonces quiere decir que prácticamente es una muy breve temporada, pero sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente que ha asistido? Pues hasta ahora, de nuestros familiares y amigos que han ido, les ha gustado bastante el montaje. Pero si va tu mamá, sí. Pues vamos empezando. Sí. No, pero se vale, digo. Uh-huh. No, digo, uh-huh. A mí también mi mamá no ve. Sí. Para no decepcionarse. Ni modo, tendré que pagar 5 alas. Ajax, esta es una tragedia. ¿Cuál ha sido? ¿Qué experiencia les deja precisamente esto de estar ya en un foro que prácticamente es profesional? Sí. Pues llevamos preparándonos 4 años de la licenciatura en teatro y actuación en la Anáhuac, y es esto el culmen de una etapa, de un ciclo. ¿Hicieron casting? Sí. Ah, okay. También sí, entre nosotros, a ver quién era qué. Audicionamos para los papeles y todo, y pues ya es el acercamiento profesional, nos uh-huh. enfrentamos ya al mundo real. Y justo estamos batallando igual, viendo cómo llamar más gente para que vayan a ver nuestro montaje de titulación. No, y además que paguen boletos. Sí, de eso sí. Se trata. Claro. Oigan, ¿y si se ven a futuro? Sí. Y y seguramente por ahí tuvieron alguna maestra que lleva mucho tiempo en teatro, ¿no? Seguramente la conocen, les ha leído mensaje. Ah, claro. Dale, entonces, exactamente. Ella, ¿cuál fue la mejor enseñanza que les dio? Pues algo que a mí se me quedó muchísimo es como la actitud con la que te presentas con la gente. O sea, ella tiene eso de tratar muy bien a la gente y la manera tan educada con la que se desenvuelve es algo que a mí en lo personal siempre me ha ayudado como a conocer más gente, y eso creo que te ayuda a abrirte muchas puertas. Por ejemplo, la actitud con la que la debes de tener. La seguridad que transmite Elia fue algo que desde el día uno nos enseñó en sus clases, con ella trabajamos la parte de castings también, entonces sí, Elia es todo un personaje. Sí. ¿Y ya les enseñaron a qué hacer cuando les digan que no? Pues seguir tocando puertas, no desilusionarnos, porque muchas veces pensamos que somos nosotros, ¿no?, los que no dimos el ancho, y hay veces que es cuestión de dirección, que se está buscando otra cosa y no es precisamente porque tu trabajo no esté bien. Oigan, pues eso suena interesante, y sobre todo porque sí se van a topar con muchos nos. Sí, obvio. Entonces, pero nadie come de los nos. Así y diría, es. Y el no ya lo tienes, ¿no? Exacto. Vas por el sí. Exactamente. Entonces, hay que ver Ajax, esta tragedia de Sófocles, en lo que es el teatro Telón de Asfalto, que está en Insurgentes, en la colonia Insurgentes, San José Insurgentes. San José Insurgentes, ¿verdad? Uh-huh. Y están, recuérdanos los horarios. Son los jueves a las 8:30 de la noche y los sábados a las 12 del día, hasta el 22 de junio. Ok, entonces, ¿dónde se pueden comprar los boletos? En la taquilla del teatro o en Ticketmaster. Perfecto, entonces váyanse todavía hasta este 22 de junio, vayan, apoyen, sobre todo conozcan un poco de lo que son las tragedias griegas, que básicamente es la estructura de por qué la sociedad está como está, ¿verdad? Mucho tiene que ver el pensamiento de estos clásicos, y sobre todo la experiencia que la directora Olivia Barrera está mostrando a través de estos jóvenes egresados de la carrera de actuación. Así de es. La Universidad Anáhuac Norte. Uh-huh. Así es. Así es. Perfecto. Oigan, pues qué bueno que vinieron a La Buena Vida. Muchas gracias. Espero que próximamente, cuando se vuelvan muy famosos, no se olviden.
que venga para acá. Sí. Y yo espero que vayas a vernos también. No, sí, voy a ir, por favor. De hecho, ya me había dicho Elia, pero has de saber que aquí de repente o se vende una cosa, o se alquila una. Sí, y luego con esta cuarta transformación tú no sabes. Sí, claro. Ahora ya somos multitask y tenemos que hacerlo, sí, porque si no, no nos alcanza. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Oigan, nos vamos. Esto es La Buena Vida, soy Roberto Yáñez. Síganos a través de las redes, @ro_labuenavida, y en Instagram, que además está para que vean fotitos, ¿verdad? Es @RobertoYanesEdito. Nos estamos viendo. Bye. Radio TV.mx presentó.